Volvamos al lenguaje. El lenguaje es un instrumento de trabajo. ¿Queremos conversar? Vamos a conversar. ¿Sirve la conversación para hacer literatura? No, no sirve. La literatura tiene otras cocinas diferentes. Sirve el lenguaje del diálogo, en el sentido en que tú construyes personajes sobre la base de cómo hablan. Alguna vez me planteé un ejercicio verdaderamente criminal y se lo propuse a algunos colegas, que es, quítale todas las acotaciones de tu texto a los diálogos, todas. Quítale, dijo el perro, dijo Juan, dijo Matías sonriendo, sugirió Margarita mientras bailaba por la sala, quítale todas. Y si después de que se las quitaste, los personajes se reconocen, el libro funciona. Si no se reconocen, el libro está sostenido sobre un falso andamiaje. O sea, nadie habla igual que otro, ¿sí? Pero además esta sería la primera extraña reflexión sobre el problema de la palabra hablada y la palabra escrita. La segunda es, se piensa que veracidad es algo que se captura por la vía de una grabadora, ¿sí? Hagan ustedes el ejercicio literario de grabar a alguien hablando y reproducirlo. Sale una cosa asquerosa, asquerosa. Está llena de puertas falsas. O sea, yo pensaba que, pero bueno, claro, sí, entonces, y se va por otro lado. Está llena de retruécanos, ¿no? Está llena de reiteraciones. Está llena de énfasis innecesarios. Pero además, si le quitas al verbo, le quitas el lenguaje corporal, lo dejas reducido a una parte solo de su expresión. Entonces, la grabadora no es fiel. Entonces, ¿qué es fiel? Pues la reconstrucción. Es curioso. Por los caminos de la técnica y la infidelidad, construyes la fidelidad. Capturar el lenguaje de un personaje no es un problema de grabarlo y obtener su lenguaje vivo, y su lenguaje vivo es la verdad, ni cojones. El lenguaje vivo no es la verdad. El lenguaje vivo es un cúmulo de manías, contradicciones, confusiones, ¿no? Que manejado y atractivo, pues vas construyendo como un lenguaje veraz. ¿Te lleva a dónde? Te lleva a la reflexión de Vázquez Montalbán. En literatura el problema no es la verdad, es la veracidad. ¿Sí? En literatura la verdad es la reconstrucción de la verdad. En literatura es el manejo técnico del idioma para crear la apariencia de verdad. Todavía te lleva más lejos. En una conversación con Vázquez Montalbán, poquito antes de que se muriera, yo le decía, Los Ángeles vuelan, Manolo, y él es de Barcelona, ciudad en la que Los Ángeles, si vuelan, no vuelan después de comer, ¿no? Y yo le decía, Manolo, ¿Los Ángeles vuelan? Y él decía, coño Paco, qué cosas preguntas. Y yo decía, lo digo porque acabas de decir que verosimilitud es la clave, ¿no? Lo verosímil, no lo real, ¿no? Y yo le decía, porque si Los Ángeles vuelan en mis novelas, cuando den la vuelta en los edificios a 4 pisos de altura, Los Ángeles mexicanos hacen, ¿no? Y tienen plumas en el culo y las mueven porque son el giróscopo de Los Ángeles, son las que los estabilizan, las plumas en el culo de Los Ángeles, ¿no? Y tienen, como mucha imaginería, pruebas, plumitas en los talones. Pero además, ¿tienen boca Los Ángeles y hablan? En tus novelas seguro, porque son unos hocicones y seguro que están tirándose rollos todo el rato Los Ángeles mientras navegan por el cielo. En las mías no sé si son ángeles sin boca, ¿no? O sea, nos embarcamos en un debate sobre cómo eran Los Ángeles y qué estábamos discutiendo en el fondo. Que tú puedes poner un ángel en una novela, sin problema. El problema es, mientras me estás leyendo, me estás creyendo. Esa es la construcción.